Eso sin querer, perdón, perdón. Es que me ha dicho Lola que no lo había dicho en ningún lado, que estaba en directo. Que es verdad, y que tiene toda la razón, la chiquilla. Para que la vea. Ese frigorífico enfría bastante, ¿no? Y el agua estaba fresquita. ¿Enfría? Qué rica estaba la ropa vieja que no me comía. Una mamacita. Esto es esto, desgraciado. Se hace más pelo. Qué pelín. Joder. Sí. Y claro, yo ahora, si van a ver el maquillaje, no van a ver producto, van a ver solamente trabajo, porque... Porque no podemos enseñar producto. Todos no, claro. Hay algunos, los que se le acercan a la cara, sí los pueden ver sin ningún problema. ¿A quién no le va gustando? Dice que romano, cristiano, de siglo primero. ¿A quién no le va a gustar? Iba mi padre arando con los mulos y se encontró con una piedra. ¿Era el padre el que iba arando o el abuelo? Era el abuelo, ¿no? Yo creo que sí. Iba mi abuelo arando con los mulos y se encontró con una piedra. Mira con esos ojitos, ya no puede joderme, puede convencerme. Me crían de gustarse. ¿Ya está la gente cenando en España? ¿Crees? Yo creo que sí. Bueno, son 6 horas más. ¿Qué hora es aquí? Allí ya son como las 10 de la noche. Wow, Pepi. Son las 9, me dicen. Perfecto. Dice que son las 8, aquí hay alguien de Canarias. Tus paisanos, Cristo. Esos paisanitos míos. Claro que yo lo veo. La grafita de aquí. ¿Me la quita? Ah, me la pone otra vez. Sí. Hay que cambiarla. Olvídate, voy a Tori. Oh, todo el vino. Ellos nos miran en el Alfa Romeo. Oh. ¿Qué te gusta? Tía, el otro día alguien me habló de los coches Tesla. Es como que no hace falta que sepas conducir porque el coche va automáticamente. ¿Va solo? Solo. Yo me subí hace poco en un Uber Tesla y le decía, pero ¿y esto? Y tenía una pantalla que salían las personas que te van encontrando por la calle como un monigote. Es que flipo. Y el coche, o sea, el coche es prácticamente imposible que te la pegues porque si ve un peligro delante, él lo detecta y se para. ¿Sabes? Muy loco. O sea, flipa. Va solito, tío. Eso es lo que yo necesito. Igualmente para que tenerse que tienes que sacarte el carnet. Ya, por eso. Necesito sacarme el carnet y luego tener un Tesla. Si los de Tesla están viendo esto, me podéis mandar un coche cuando queráis y así me motiváis para sacarme el carnet. La Lola ya lo tiene. ¿Lola ya tiene el plástico? ¿Todavía no? Sí. Sí, ya ha ido. Hace 10 años que conduzco. Bueno, pero bueno, a ver bueno. ¿Cómo conduce? De puta madre. ¿Sí? Hombre, brum, brum. Cogemos un cochecillo aquí en Miami. Va. Ay, creo que tengo que tener 2 años de carnet para coger un coche aquí. Ah, amigui. Creo, todo se puede preguntar. Qué susto.
No sé, yo tengo interés de volver vivo a mi país. Pero serás perra. La madre que la parió. Pero la realidad es que tiene una L, ¿eh? Efectivamente. L de la Lolita Lailo. Luciérnaga. Sobre todo Luciérnaga. ¡Me das coda toda! Gracias. Me la echan en una copita. Claro, porque no te voy a poner el morro ahí con mami. Pues, la verdad es que. Que podría, ¿eh? No te daría asco tampoco después de todo lo que hemos comido a mí en la vida. Ajá. La casi. Ajá. Quiero tenerte solo para. ¿Lo que quieres, Coca-Cola? Ahora luego. ¿Quieres Coca-Cola? Lola, Coca-Cola. Lola, Lilo, Loli. La Coca-Cola. No, para. Compongo un sátiro cuando yo se lo pongo. Tienes que escuchar a Sahel porque es un cantante que. Échate pelo para atrás que te va a poner crema y luego te pones loca. A la orden. Tienes que escuchar a Sahel, nos gusta mucho su música. Esto es lo que menos me gusta. Que odia que le toquen la cara. No me gusta que me toquen la cara. Así que imagínense. Ajá. Quiero tenerte solo para mí. Ajá. Pero porque tengo trauma de que de más niña tenía acné y me tenía que tener mucho cuidado de no tocarme la cara con las manos para tener la piel bien. Y ahora pues me da cosillas. Pues. Y claro que me echo crema. De hecho me hago skincare. Lo que no, pasa es que no también como el de la Lola. Anoche no te hiciste nada. Anoche guapa. No me hice ni mierda porque venía reventada y lo que yo no sé es cómo tú tuviste cojones de hacerlo. Con razón tuviste pesadilla y hablaba ahí como una loca. Del skin care tan largo que te hiciste. Pensaba que estaba de fiesta. El susto fue el skin care. Pero eso yo me folio como dos veces en semana. Con un exfoliante de Kiehl's, y esto lo voy a decir, porque te lo recomiendo a todo el mundo. Que tiene como micro conchitas y te deja la piel increíble y no te daña, ni te erosiona demasiado, entonces no te deja la piel ahí como los exfoliantes estos que se compra alguna gente que tiene una bola que son así de gordas. Que te levanta una capa de piel. Es el exfoliante de Kiehl's. Y con eso me doy dos veces en semana. Y luego intento ir una vez a hacerme una limpieza, pero casi nunca lo hago porque nunca tengo tiempo de una limpieza de con vapores y todas estas cosas. En verdad lo que me hago es hidrafacial, se llama. Eso no me lo puedo hacer yo en mi casa, eso voy a que me lo hagan con una máquina. ¿Y qué más me hago, Cristo? ¿Foreo cuando estás conmigo? Cuando hacemos con Cristo con una máquina que se llama Foreo, que tiene así como... ¿Qué tiene? Es como de una silicona para las pieles sensibles, sobre todo que te limpia, la verdad que va muy bien, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, les he hecho un regalito a las chicas y ahora tienen su propio foreo. Ya tenemos los foreos. Y luego está lo de levantar la piel, ¿no? Que es lo de la de esta de metal, que da descarguita o no sé qué. Sí, una, pero eso es para... Ah, bueno, sí, para reafirmar el rostro. Ya. Y eso, que luego está el típico de TikTok que empieza a decir ¿por qué la Índigo se ha hecho esto y se ha hecho lo otro y no sé qué? No me he hecho nada. La boca me la dio mi padre. Y cuando salí de OT me di cuenta de que me llegaban las cejas aquí y que se me caía el ojo para abajo. ¿Te acuerdas cuando en un concierto te dije, nena, si te hacemos esto? Y dice, pues ahora mismo, y antes de salir a actuar, se empezó a depilar las cejas y esta chica no está bien. Y entonces, ahora tengo los ojos como... se me ven los ojos más para arriba. Hoy, por ejemplo, no llevo todavía eyeliner. Y se me ve el ojillo bien, ¿sabes? Sí. Pero antes tenía la mirada caída porque la ceja, tenía la ceja muy, muy, muy a lo salvaje, ¿eh? Y se me veía la cara muy diferente. La ceja te cambia la cara. Literalmente. ¿A que sí? Literal, o sea, la ceja es lo que marca la definición de tu rostro, es muy feo. O sea, puedes tener la peor cara de cansada por tener todo esto lleno de pelo porque se te cae el ojo. Pero si te quitas el finalito así, como que se te sube la mirada un montón.
Luego dicen que se lleva ahí los tensores, que si su puta madre, que si qué sé yo. Que también te digo, cada uno que se haga lo que le dé la gana, ¿eh? Eso es. Pero no es el caso. Me gusta decir quién es. Se llama León Cordero. Tocaste en el Lollapalooza, lo vamos a ver. Ah, qué guay. No, lo que estamos locos es comer a Lil Nas en el Lollapalooza. Qué guay. O de tu ex. Entonces hice zoom a tu super booty, la clave en mi zoom, zoom, zoom. ¿Dónde habías estado? Miren, esta noche se gana. Yo no creo que haya mucha posibilidad de ganar hoy porque hay mucha gente muy buena. Pero en realidad con estar nominados ya nos damos con un canto en los dientes. ¿No, Cristo? Sí. Nunca nos habían nominado unos premios aquí, latinos. Bueno, nos llevamos el MTV hace no sé cuántos años, ¿no? Dos, ¿no? Dos, tres. Fue antes de la pandemia, ¿no? Sí, como tres años así. Lo del MTV, pero desde entonces que no... Como que no nos tenían en cuenta si eran unos premios tan grandes. Y con eso estamos súper contentos. Que no lo llevamos, pues esta noche se celebra. Y que no, también. También. Mimi, si no te tomas una foto con Vanessa Martín, voy a llorar. ¿Está aquí la Vane? Sí. Son dicho, eso están diciendo por el chat. No lo sabíamos. No, hashtag, ponen hashtag humilde. Hashtag humilde, ¿no? Que verdad es que no... No tiene mucha pinta de que vayamos a ganar hoy. El premio mejor artista revelación femenina 2023 es para... ¡Pillan a Lola! ¿Te imaginas? Estaba hablando con este... Que no quiero decir el nombre. Dile que... Ah, que lo va a dar. Sí. Muy bien. Ah, ¿se sienta a mi mesa? Pregúntale. Vale. Sí, si no, dile que de todas maneras después vamos a la after party después.
absorba todo. Mueve tu cuerpo, felicidad eterna. De la ley. ¿Para qué? ¿Tú no has tenido un hijo? Sí, tía. ¿Qué coño? No lo he visto embarazada. Yo tampoco. Como que lo he engendrado y lo he echado directamente. Mándalo todo. Todo el fuego. No sabes la tensión que es saber que hay no sé cuántas personas viéndonos hacer un eyeliner, tía. Amor, lo estás haciendo igual que siempre. Ya, pero no sé, algo nervioso. Infinito. No hay tantos miles de personas, ¿eh? A mí no ha llegado. Ya, espera, tengo que engrosar aquí un poquitín, ¿cierto? Ay. Lo vi yo. Bueno, este temazo este. La mejor, tío. Para mí la de Nati Peluso y esta, creo. ¿No? La mejor es Bizarrap. ¿Qué opinas? ¿Loli? De las mejores, sí. Por opinar algo, ¿sabes? Fue como, ¿qué no, pero dar un pensamiento, vota real. A ver. Sí, que decirte me gusta mucho. Es que, a ver, la de... ¿A qué estás contestando, Lola? Es que de... A nada. Está con el móvil, está hablando de nosotros. Claro, no. Sí. Habla, pero no dice nada. A ver, es depende de cómo lo veas. Porque vale, siempre... a nivel... Vale, entiendo lo que quiere decir. A nivel rap, o sea, a nivel barras, rap, ¿cuál te parece la mejor? Esta. Vale. Claro, a nivel luego, temazo. Claro, a nivel temazo, la de Bombona fue un temazo. Un temazo importante. A nivel Petaceta también temazo, me la de encantó. Quevedo, sin duda. Ah, bueno, sí, claro. Un temazo éxito mundial. Todas son éxito mundial, pero para mí la del Pedro es la más himno, ¿no? Hombre, y la de Petaceta también fue increíble. Sí. Y la de pero la... luego de Barras me parece que las tías han tenido... Sí, mejores. La de la... ¿Cómo se llama? O sea, Nati Peluso, Villano y Petaceta. La de Snow. Y la de Snow, esa que no me salía. Es la de Snow, es espectacular. Sí. ¿Nos importa que la pase? No, pues no te gustaba tanto, ¿eh? Me gusta, pero como ya la hemos escuchado tantas veces. Ya no lo planeaba así. Tú sabes hacer. Se rompen por aquí, se rompen por allá. Desde mi vida. Solo complicada es una madura. Porque soy una dura. Cobarde, no me pidas perdón, yo no te perdono, yo no me perdono, yo estoy en mi zona, yo soy tu amazona. Cobarde, no me pidas perdón, yo no te perdono, yo estoy en mi zona, tú estás colocado, yo soy tu amazona. No, 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 no. Sí. Tú no me atreves hasta la valla, tú te hagas de lujo aunque yo me vaya. Estoy llorando glitter, parezco Zendaya. Como una moto, no siento nada. No me tire fotos colocadas. Mi amiga, ¿dónde está? Pueda vomito en el baño. Cae abajo como un mendigo. Mojo de boca el abrigo. Hecha mierda, pero siempre con estilo. ¿Ves? Y a mí no me llama Bizarrap. Ya te llamaré.
agobiando. No lo sé. Alexa, ¿qué hora es? No sé qué hora es, amor. ¿De qué te ríes tú? De que no hay Alexa. Pensaba que iba a contestar. Escúchame, ¿qué hora es? Ni idea. Es que yo si lo miro, cierro el directo. ¿Qué hora es, Loli? Que mi móvil está allá. Yo digo, pero me tienes que peinar y hacer los ojos. Tengo el labio súper cortado, tío. No me pido. Perdón. Las 3:30. Se va súper bien. Yo necesito grabar el TikTok, ¿eh? Ella tiene que grabar cosas. Yo no me perdono, yo estoy en mi zona. Hostia, dice la gente que está viendo el directo que se le ha activado la Alexa. Pasas que cosan. Me parece brutal eso. Alexa, pon corazones rotos de Lola Índigo. Me parece que tengo el ojo pipa con el vídeo ese de Katy Perry. You break my soul, you break my soul. Man, tell everybody. Oh, oh. ¿Cómo vemos de colorete? Yo luego te pondría más, pero déjame cuando te acabe. ¿No me hago nada más? O sea, si quieres de repente ponerte un... El, y ves hacer las cejas, ¿eh? Y ahora estás haciendo más levantaditas, que hace un tiempo. ¿Que algo le dijiste o qué? Hombre, oh, el truquito tuyo, ¿no? Oh, mira. Que te quieren ver las cejas, Lola. Es que no estoy make-upeada de final. Es que no quiere, monstruo. ¡Nos quiere! Tía, un monstruo tampoco, joder. Sí, sí. Sí, sí, dice. Esta cachera acá para mí. Ya estuvo obsesionado con este tema heavy, ¿eh? Me gusta esta brocha, parece que está rota, pero en verdad no. Cero rota. ¿Tiene polvo o no tiene, no? No. Y después de tener tendría... Pero da gustillo. Ah, si no se mira en TikTok. Yo una vez me metí en virales y estaba y la escuché y me flipo. Lola, el directo este se guarda. ¿Lo puede guardar o no? Yo la otra vez no lo guardé. Pues puede guardarlo si quieres al finalizar de aparejo. Eso creo, ¿eh? Tampoco me hago mucho caso porque yo no he hecho aún Twitch. Pero creo que no. Hizo una niña, te se guarda. Igual te se guarda no es la mejor manera de decirlo. Que se guarda.
¿Vas a sacar música nueva antes del dragón? ¡Exclusiva! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la de cosas que pasarán? Una casita acá para mí. Sí, la verdad, va a salir otro tema antes del disco, ya lo digo. A petición popular. Aparte un valiente temazo que ya unas ganas. Ya se viene. Ya se viene, se cosen bienita. Se cosen bienita. Está guapa, ¿eh? Al final el vídeo quedó de puta madre, lo sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? No, pero está el Miguel montándolo y... Deluxe. También os voy a decir una cosa para que sepan, todos los que están viendo este directo ahora mismo. El videoclip del tema que va a salir antes del disco, o sea, el próximo single, es, con diferencia, el videoclip más difícil que he hecho en mi vida. Sí, y para todo lo que es, yo no pensaba que fuera tan difícil. Pero lo difícil era hacerlo todo en one take. O sea, es un plano secuencia y está, tiene una dificultad de loco. O sea, que saliera todo bien en one take y que todo funcionara, todo el... Ya lo vais a entender cuando lo veáis, pero que todo el engranaje funcione. Yo creo que la gente lo va a ver y va a parecer fácil. Claro. Amor. Y bueno, yo lloré y todo, para que sepan. Para que sepan. El primer día de rodaje, el primer día de rodaje lloré mal. Me frustré mucho porque... ¿Viene de para abajo? Es muy difícil. La máscara de pestaña me encanta, es la Sky High de Maybelline. Y es que es amazing que te cagas. Te me gustó un montón, ¿eh? Y esta otra vez la persona está cantando, me cago en la leche. Zorra índigo, pa' tu casa. Que hable bonito. Zorra es un animal. La verdad. Pasa tanto tiempo conmigo que al final se te olvida. Y ya no puedo con la curiosidad. De que me toca con la luz apagada. Me cogiste el ejercito de las... Ahí sí. ¿De las qué? De las cejas. No quiero que nadie sepa. ¿No? Saca la arma secreta. ¿Lo quiere? Dios, se ve con todo detalle esto, ¿eh? Sí, es. Qué HL. Calidad. Échate para atrás que te vas a hacer la CJ. Se ven hasta las lentillas. Que ya no tengo, que me operé. Para mañana un video TikTok. Lola, índigo se opera. Se opera los ojos. Recomiendo a todo el mundo que se opere la vista, en serio. Creo que ha sido la mejor inversión de mi vida. Con diferencia, o sea, de repente me levanté y veía 4K. 4K, 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 4K. Tengo lo de mulga de espejo. ¿El qué? ¿Qué has dicho? Cristo. ¿Qué tiene? Cristo en este momento creo que no nos escucha. Hombre, estoy concentrado. Una noche. La noche, yeah. Sí, a ver, da mucho miedo lo de la vista, pero voy a explicar lo que pasa. Como una semana antes así de la operación, te echan un líquido y se te dilata la pupila y parece que vas hasta el culo de todo. Pero se te dilata a nivel que no se te ve ni el color de los ojos, no se te ve ni el iris. Y tampoco ves. Y es verdad que tienes dificultades para ver también. Pero cuando te operan, te sujetan el ojo con una máquina así, como en la película de la naranja mecánica, y ahí me dijeron lo siguiente, me dijeron, bueno, Mimi, ahora no vas a ver, pero no te asustes. Y yo, ¿cómo? Y te asusta, igual. O sea, ahora vas a ver todo negro y vas a tener el ojo abierto, ¿sabes? ¿Cómo no te vas a asustar? Estás con el ojo abierto y de repente, ¡bum!, todo negro. Y es cuando te están haciendo, bueno, te anestesian primero el ojo y luego te, pues eso, cuando te están haciendo el láser, lo ves todo negro, pero dura la operación 3 segundos en cada ojo, si no me equivoco y no recuerdo mal. Entonces ya el primero te da mucho miedo lo de ver negro y el segundo ya estás como acostumbrado. Y sale de allí con una costra en el ojo tremenda y te molesta un montón la luz del sol,
Pero yo me fui a mi casa, me eché una siesta y cuando me levanté veía. ¿Tú no? Ah, no, tú no estás operada. ¿Lola? No. Ah, vale, entonces tú ¿por qué lo sabes? Porque mi padre sí. Ah, ¿y tú por qué no te operas? Porque yo veo de puta madre. ¿Y porque lleva gafas? Son de la luz azul, ¿no? ¿Qué es la luz azul? La del el móvil y todo eso. Ah. ¿No es que la niña es TikToker? ¿Es por eso? Claro. Igual me hago una. ¿No? Ahora que me he quitado las gafas me las quiero poner. Pero realmente te protegen, o sea, la luz azul, el móvil, sí. Todo eso. ¿Saben que hacen manchas en la piel y duran más que incluso las del sol? Son malísimas. Y no lo sabemos. ¿El qué? La luz azul de los móviles y la luz de mentira esta, la piel también la envejece un montón y hace unas manchas que tardan mucho más. Sí, tía. Los seres humanos no hacemos más que inventar cosas para pa morirnos. Enfermedades para morirnos, eso es ¿sabes? Verdad. Solo inventamos cosas malas, sí. Pasaré con todas mis cosas. Pero al teléfono se le puede poner una pantallita para que no te dé tanto la luz ultravioleta, ahí está, ¿no? Sí, eso dice. Me lo he inventado, una ultravioleta, ¿eh? ¿La luz azul? ¡Azul! Este amor es azul como el mar azul. El labio lo hacemos. Dicen que si es plano secuencia, pues estoy diciendo que sí, que es plano secuencia, no tiene truco. Lo más difícil que he hecho en mi vida, el videoclip, lo más difícil. 3 minutos de plano secuencia. Bueno, tiene transiciones, pero entre cacho y cacho es sin corte. ¿Qué es esta camiseta? De Shein. Una noche entera. ¿Cuál te vas a poner entonces mañana para lo de esta? Creo que la blanca. La de Whitney. Esa es increíble. Pero porque como llevo las botas rojas y eso lleva rojo, creo que pega más. Y tú la oscura. Yo me pillo la de Nirvana y creo que me va a poner. Ah, te has pillado una. Sí. Igual mañana probamos. No, vale. No sé tampoco lo que me he traído. Ay, Cristo. Perdón. Es que... ¿Dónde me te lo sujeto? Estoy escupiendo fuego. Habrá susurrillo, hay susurrillo en algunas canciones, en todas no. Ella parecía, estaba pesada con el susurrillo. Y hago otras cosas. Ahora hago otras cosas. Estaba buscándome. Esta es mi canción favorita de Quevedo. ¿Mm? Yo mucha gente me decía que no le gustaba. Favorita. Yo me acuerdo que fue como una de las que lanzó como diferentes a todo lo que había hecho antes. Es que es super Drake. O sea, a mí me parece como super americano. El rollito One Dance, hasta la voz del final, jamaicana, ¿no? Bueno, déjame ver si no te lo toques mucho para que no se caiga la onda. Perdí la dirección a casa, no sé. Porque glicerina no. Hoy no. Queremos. No, amor. Vale, yo que sé, no amo. Pero te va a pasar a ser graso, el tuyo natural, ¿eh? Como sigamos poniéndole tanta glicerina. Es que me encanta la glicerina. ¿Qué es glicerina? Dame una hidratación que ponemos para hacer el efecto mojado. Ah. ¿Te lo quieres hacer ya? Sí. Me toca. Ah, pues ya no hay luz. Estate aquí, boludo. Pero si se apaga el este no va, no se va a ver bien, no estoy a contra luz. Tengo eso, dámelo. No, yo sí te veo bien. Y me lo cargué ya. Hostia, tengo que cargar. Se quita, estoy dándole vuelta. Uy, no llego. Ponte tu sillita. Ah, es lo mismo, ¿no? Ponte una sillita. ¿Me pongo aquí al lado tuyo? Sí. Voy a pillar, espérate. A ver, pasa. ¡Ay! Chico, que está mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, no puedo! Tía, ¿el tuyo por qué no funciona? Tío, que yo creo que se ha roto. Porque se le ha gastado la batería. El que tú tienes, ¿no, Lola? ¿Tú tienes el tuyo? Pero sin tengo que cargarle. Yo creo que este, cargando, si subimos en la relita aquí arriba, cargando funciona. Es que yo creo que a mí se me ha roto la pantalla esa. Porque le he dado antes al de eso, me pone que tenía pila y no... Yo ah, sí, vale, buscando. Ahora sí, ya está. Pero eso no se va a aguantar aquí. Pero, amor, ¿eso se abre? Claro. Sí, pero digo que no se va a aguantar el... ¿Con el cable? Espera, aquí. Claro, la regleta aquí arriba, maricón. Se
Se va a caer a la de ya. ¿Que no? Ponle la copa. Pues esto es delicado. Voy a quitar esto. Que está tirándolo. Ah, vale, el problema es la regleta, gordi. Claro, es que ves. Ya está. Ponla aquí debajo. Soltalo, soltalo, boludo. Te espera. Ahí. Perfecto. Se ve un poquito más movido, pero da igual. Pero ponemos un poquito de, más de Lola y un poquito menos de ello y ya está. Vale, ¿tú sabes cómo me lo vas a hacer? ¿Los ojos? ¿Tú qué quieres? ¿Y mi móvil? ¿Qué vas a poner? Mira, te voy a enseñar cuando me maquillaste para un evento que me gustó mucho. ¿A para el de Amazon? Sí. ¿Que era como un ahumado? Sí. Sí, vale. Exacto. Que dura tropo poco, el tiempo de una foto escarchamos con el foco. Claro, es que a ver, no se me ve la cara realmente. Sí, sí, pero sé cuál es, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Pero que el chelo no se si traba. Tarde y cuesta será. Si no se encanta, no hay duda. Porque hoy no te quise contar. No harías bueno esconder, chique. Cuando tú pensas. Creo que... ¿Ya? Ah, no, no, tengo pelo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo me pongo? Así como está. ¿Dónde puedo ver los premios? No tengo ni la más remota idea. Hacen preguntas y respuestas. Creo que he puesto... Creo que he puesto el link en Twitter. ¿A los premios? Sí. O sea, como que retuiteé una cuenta que había puesto el link. ¿Puedes poner en el chat preguntas y respuestas de Fitoplo? Es que no sé hacerlo, amor. Aquí los tres puntillos. Editar info del stream, gestor de stream... No sé. ¿Dónde lo pones tú? A ver, es que no lo he hecho nunca, pero... Claro, que tú que no puede. Tú pones a Libelkis. Claro. Yo, por si acaso, no tocaría mucho. Una vida entera. Es para adormentarme un pozo la tu asquera. Juntos por el verano, si tú me llevas de la mano, nunca se acabará el verano. Oh, oh. ¿Te fuiste a Italia a hacerlo? Sí. Vamos, que si fuimos a Italia a hacerlo. Y nos echamos de comer espagueti. Qué rico los espagueti aquellos que nos comimos, que era espagueti y ya está. Pero buenísimo. ¿Pero te acuerdas del restaurante ese? Sí. En ese videoclip salía un mojo, el marrón se queda muy bien. Iba de marrón, ¿no? Sí, tío, nunca me he vestido de marrón en ningún vídeo. Pues te queda muy bien. Ese traje era espectacular, la verdad. Ah, y llevabas como una diadema de estas de los 80... Sí. De los 90, y se me lo hizo la pista. Que se inventó que era una tableta de chocolate. Sí, para mí era una tableta de chocolate, y me quedé tan tranquilo. Como si fueran las onzas. Ahora me dejas el rotuladorcillo para que me haga el dragón. Oh. Chavales, vamos a jugar un juego. Today, en el directo de Lola Indigo, vamos a hacer preguntas y respuestas. Podéis preguntar lo que queráis porque yo os voy a desvelar todos sus secretos. Cuéntalo todo, cabrona. A ver, dicen que saques un álbum de remixes. Eso yo creo que no lo ha hecho nadie, pero es que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Vaya, ya he respondido ella misma. Tutorial del Dragoliner. Ahí estamos en eso. Pues te lo pones aquí y haces ras. La verdad que ella realmente está solucionando todas vuestras preguntas, ¿eh? Venga, voy a hacerme el Dragoliner. Tutorial.
Entonces, lo que hago es buscar el centro del ojo, lo que viene siendo llamado la pupila, y justo debajo miro al frente, porque si no te va a quedar, puede que te salga cada uno de su padre y su madre. Entonces, mirando al frente, vale, primero lo marco como con un puntillo. Got me? You know? Y primero lo marco para asegurarme de que están los dos a la misma altura. Tú me dices si cierro o no. Vale, entonces ya lo he marcado. Y ahora, pues lo que tengo que hacer es, como buenamente pueda, alargar esto hasta abajo. Hasta abajo, mami, hasta abajo. Bueno, Cristo ya está nervioso por si nos encontramos a Marc Anthony. Hombre. Le he dicho que existe la posibilidad. Hombre, es que si hubo contra ese señor hoy, madre mía. De momento sabe que va a conocer a Chayanne. No. Y está nervioso. Con lo de Chayanne estamos muy nerviosos todos. Me tiene mal esta situación, la verdad. No te lo voy a negar. ¿Podrías grabar un tutorial de esto para TikTok? Vale, lo haré. En plan, 15... Quiero que sepáis que todo lo que sé de TikTok es gracias a esta señora, ¿vale? Yo no sabía ni que estas pantallitas con las que nos estamos iluminando las caras existían. Hasta que conocí a Lola. Es secreto de influencer. Pues no, lo acabo de contar. No, que lo hace mucha gente, o sea. Pero bueno. Yo creo que hoy en día con internet no existen los secretos, ¿sabes? Ya. Porque todo el mundo lo cuenta todo. El primer error es creer que tienes un secreto, porque está todo más que inventado. Sí, entonces, en el momento que te olvides de que tienes un secreto, todo va a irte muchísimo mejor en la vida, desde luego. Eso me da mucha rabia la gente que se obsesiona con que la gente le copia. ¿Sabes? Como me han copiado esto, me han copiado lo otro, no sé qué. ¿Te han copiado? No, bebé. Y tú lo habrás visto de otro. Tota. Es que la gente se piensa que todo gira alrededor de su ombligo. Pero no, maricón. A ver, lo que pasa con el tutorial de Dragonliner, bueno, haré un tutorial del maquillaje completo, porque, o sea, del ojo completo. Porque lo que viene siendo el Dragonliner es básicamente calentarte la cabeza hasta que te salga bien. Sí, pero por ejemplo, puedes dar un truco como arriba es más gordito y luego se hacen puntos. Ah, más, claro, piquito. Más cuando eres una persona que tiene tal problemas de TOC, claro, que no te soportas ni tú. El otro día me regañaron por decir TOC. ¿Y qué se dice? Porque, pues no lo sé. Manía. Como que toque es una cosa que... Trastorno obsesivo compulsivo. Claro, que hay gente que lo tiene como de verdad, ¿sabes? Que tiene TOC diagnosticado por el médico. Claro, yo no en mi caso. Sí, a lo mejor tienes TOC, pero no has ido al médico para que te diga, ¿tienes TOC científicamente comprobado? Puede ser. Ah. Hombre, te digo que si vas te lo van a decir porque no es normal lo tuyo, ¿eh? Sí, tengo un poquito de problema con las cosas asimétricas. No lo llevo muy bien, chicos. ¿En el make-up dices? En la vida. ¿En serio? O sea, mira, ¿tú sabes por qué en mi show nunca salimos de la derecha ni de la izquierda? O sea, tuvimos que hacer una escalera a la tarta. Ajá. Porque si yo no salgo del... O sea, si la gente no sale de detrás o de en medio, yo me rayo. A mí me da muchísimo toque los shows que la gente sale de la derecha o de la izquierda. ¿Real? Hostia puta, nunca lo había pensado. ¡Lol! ¿Pero por qué? O sea, no tiene sentido. Pues me pasa con todo. ¿Cierto? O sea, te queda como más armónico salir del centro. Me queda armónico las cosas que están centradas y simétricas, en fin. O sea, no. Ya, sé. Pero salir. Salir al escenario por la derecha o por la izquierda me parece un terrorismo visual. Me cabe la mente. ¡Terrorismo visual! Ya lo he dado. Me veo. Ay, qué buena, de verdad. Joder, tío, ves, pues a ver, no hay secreto. El secreto es tener un bastoncillo cerca para arreglarlo luego. Pero se te veían bonitos, ¿eh? Sí, pero ves que se cuartean un pelo. Sí, pero yo creo que si tanto es tocártelo. No, que lo tengo que estirar. Voy a meterlo bien. Mira. Hija de perra. ¿Sabes lo que hacía ayer en el avión? Todo el rato pegando sustos. Pensé que no existía en el mundo una persona que se asustara más que tú, te lo juro. Es que aparte te lo decía. Y se pensaba que estaba de las tomas. Pero porque yo estoy con el móvil aquí editando y de repente me mete un dedo mojado en la oreja.
¿Qué quieres? ¡Que no me asuste! ¿Es que tú te crees? Tía, eres mea de puta. Es que me lo pone a huevo, tío. Las pantallas de luz. A ver, literalmente ponéis en internet pantallas de luz y hay muchísimos modelos, tamaños, precios. Son, pues, al final lo que se pone en la cámara de un fotógrafo profesional y con lo que se dispara el flash. Pero bueno, pues los maquilladores lo utilizan para hacer los make-ups o te puedes... ¿Qué te has hecho? La tenías perfecto. Eso te pasa. Pero claro, pero como no puedo parar de perfeccionar mi técnica, pues me rayo al final. No. Y eso. Que esto estoy bien, estoy bien. Aquí tengo desmaquillante, maricón, para que le pongas la punta del bastoncito. Lola, ¿sabes lo que sería la polla? Que hicieras tus propias pantallas de luz. Tu marca. Vuelo con tu madre. Para que me dé porcentaje de la idea. No, pero en serio, deberías hacerlo. Deberías hacer tu kit. ¿Qué tipo de música saldrá en el dragón? Bueno, va a salir una bachata con Lola Lolita, que yo canto bachata de puta madre, ya veréis. ¿Qué más va a salir? Una de rock también. ¿Con Ibelki esa? No, no la habéis visto que lleva el pelo así como con tupé y tal. Rockero. Y con Cristo Rodríguez una salsa. Sí. Y un flamenco también va a haber. Yo salgo dando las palmas por el fondo. ¿Qué más? A ver, amor. Mimi, cásate conmigo. Bueno. Quizás eso sea con alguien más especial. Sucederá, no, nunca lo, no lo sabremos, algún día. ¿O no? ¿Quién sabe la vida? Actuación de la santa y vestida de monja. A ver. Pero eso es muy fuerte, eso la denunciarían y todo. Acuérdate la Drasela. Acuérdate la. Sí, la Drasela lo que le pasó en Las Palmas, que quiso actuar. No, no sé. Una de las Palmas que es como nuestra favorita, nos encanta. Pues no sé si la favorita de Cristo, pero es mi favorita. Y hizo un drag que era como... era una virgen, básicamente. Ajá. Y bueno, la iglesia muy enfadada con drag setlas. ¿Por? Porque decían que hacía como, no sé, como se burlaba y tal. Y ella decía que era un homenaje. Qué fuerte. ¡Un homenaje! ¡Me salió súper canario! Hombre, amor, te sentiste de allí. No, amor, la verdad que últimamente... vamos mucho, ¿eh? Lola, pon mods, ¿qué es eso? Ah, moderadores. ¿Cómo se ponen los moderadores? ¿Cómo se pone un moderador? ¿Pincho en el comentario y le hago moderador o cómo se hace? Sí, hombre. ¿Así? Por eso pregunto, porque no lo sé. Nos encanta De la Fuente. Quiero que... ay, yo me presto voluntario. Cierra un momento, mi amor. ¿Eso pone a gente así aleatoria? Hombre, no, pues tenemos que poner a alguien de confianza. Ah. Porque es el que va a controlar tu chat. Es decir, si alguien dice una palabrota, pues banea ese comentario. Pues... ¿y si digo que no quiero? Tipo, aquí todo se vale. Pues no pones a ningún moderador. Pues estaría. Son para controlar el chat. Listo, me falta el otro lápiz. A ver. Estoy llorando. Dicen todo el rato, la santa, la santa, la santa. ¿Has escuchado la canción esa? Pero dicen que la saques. Está mal, mal. ¿Tú la has escuchado? ¿Yo? ¿No? Es un temazo. ¿Pero que está salida? No. No, va a salir, pero te pregunto, ¿te la has puesto alguna vez? No. Ahora te la pongo. Si no ha salido, no la voy a escuchar. Coño, porque yo te pongo mis canciones, tú hay una que la has escuchado. Pero me da, ¿no? Ah, claro, digo, maricón, la de la... uy, la de... la de santería. Por ejemplo. Claro, yo me estaba rayando. Ah, claro, del título dice. Claro. Sí, yo es que la verdad que tengo mi temática. Tengo la santa santería. Tengo mis filias. Mis manías. Soy aficionada voy del... ando con esa... soy aficionada de la brujería. ¿Cómo aguantas los ojos tú, eh? No la asustes porque si no... todo el mundo dice que saques la santa. Saldrá próximamente. ¿Te hiciste la pinagre dentro? Próxima, sí. Próximamente a lo mejor es cine. Luego ya me retoco el dragón porque ahora mismo no. Estoy aquí haciendo un gilipollas. A ver, te... ¿cómo salir? ¿Cómo? A ver.
haz memos que te ayudo, pero si no, aquí no hay nada que censurar, todo el mundo está siendo súper educado. No veo por qué hay que desmoderar a nadie de momento. Cuando estemos aquí un millón de personas viendo el directo y seamos Twitch stars, pues entonces pongo a mi madre a moderar esto. Primer directo. Como se ponga la misma a moderar esto, te digo. A ella. ¿Cierto? Quiero darte un fondo, sí, un fondo de rodillas. A mí me va a quitar el maquillaje de la cara, ¿no? ¿El que mi mano? Sí. Si te estoy tocando con dos dedos, maricón. Creo que nunca me habías hecho. ¿Cierto? A ver, lo que significa próximamente para mí es próximamente, pues. ¿A qué día estamos hoy? A 23. Pues en un mes o así. Te lo hice porque tú te lo hiciste la otra vez, tú solita. Te cogiste un finalito y te lo hiciste. Sí, verdad. Está hermosa. Y marrón debajo, luego quieres. Vale. Ah, pero que me estabas aprobando a día de hoy. Vaya reto este, ¿eh? Es que la primera vez me puse nervioso. A ver, mira para arriba. What are you doing? Chequeando mi cara. Mira para arriba. Le está dando el visto bueno a Cristo. O sea, ¿cómo osas? Es que yo soy doñática. Es que todos días. No, 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 amor. Es una cosa loca. De... ¡Un mes solo, sí! ¡Un mes solo! Bueno, has dicho un mes por decir algo. Claro, porque ¿cuándo sacas el álbum entero? Yo no siempre digo la verdad. Más tarde. ¿Eh? He dicho que así más o menos. Sí, siempre digo la verdad, pero no he dicho que no más menos menos más. Responde Lola, ¿a qué? ¿Ya para? Ay, chicos, me preguntáis mucho por Playstop. La verdad es que no. La verdad es que es un tema que ya lo jubilé hace rato. No tiene nada que ver con el sonido que tengo ahora, no tiene nada que ver con el sonido de la niña, no tiene nada que ver con el ahora, sonido en de verdad, la... a mí me encantaría coger un día y es un tema que yo de repente, si queréis, yo le se lo mandaré a lo mejor a otra cantante, que lo saque otra persona. ¿Quieres que pero te la ponga la verdad yo? Es un tema que está guay, pero ahora mismo no tengo ninguna intención de sacarlo. Ni nada con, o sea, el aquí debajo, del dragón, ni con el sonido. Mételo bien para que pegues bien la pestaña con la pestaña. Ni nada. ¿Pero es waterproof? No. Digo para que no me preguntéis más. No, no, no. Preguntad lo que queráis. No. Pero... ya he respondido. Qué verdad. ¿Qué? Dime si le pongo esto. ¿Estás ready para darle al play? Está muy bien, pero yo qué sé. Mira, todo, ¿sabéis qué? Podéis hacer algo más útil todavía. Me podéis decir qué artista queréis que la cante y yo se la mando. ¿No? Wow. Que la cante otra persona. Wow. Eso sería amazing que te cante. No, de decir, pues a mí me parece que Playstop le pega a X artista. Y ¿pero y cómo conoces música que no has sacado? Porque la cantaba en los conciertos. ¡Anda! Pero yo eso no lo he escuchado. Porque wow. Tú creo que has venido a un concierto mío nada más, ¿no? No, yo he visto varias veces en los festivales. Te he mamado 150 veces. Es verdad que te has hecho kilos, ¿no? Es que con esas uñas yo se las voy a quitar. No sé. No, no sé, no sé. Mira cómo tiro ya todo el pelo. O así el gato. Casa. ¿Qué te vas a poner tú ahora, Lo? ¿Yo? La Lolita. Es un vestido blanco con lo que manden por el grupo, yo no tengo la cola. Un vestido blanco. Ah, vale, lo vi. Pues te iba a decir una cosa, ¿qué te parece hacerte, porque como esto no lo hemos lavado para que coja la forma, hacerte el pelo liso colgando en el flequillo? En plan, esta no, no he dicho que la vaya a hacer featuring. He dicho que se la puedo dar a otra artista. Yo ya guay. Esa canción la tengo descartada de mi repertorio, chicos. Porque ahora hago otras cosas. Se me manchó la pestaña un poco. Pero no sé si me veo demasiada pestaña. Te quito. O sea, tienes la misma de siempre y luego, ¿te acuerdas una que te gustaba así grande? Pues tienes dos cachitos de esa del final. Yo creo que te tienes que ver, vas a llevar el pelo liso. ¿Porque quieres menos pestaña? La a mí me gusta. Sí, a mí también. O sea, es un poco más festivo. Igual que luego te vamos a un evento que es de noche, ¿sabes? Que lo que te hace el ojo oscuro es lo que te... ¿Te acuerdas la última vez que me dijiste, esa agencia me dijiste, pues si me van a gastar, pues es la manera de hacerlas ahora, hasta que me vuelvan a llegar? Bueno, mi gente, nos vamos a ir a vestirnos.
Os mandamos un beso. Cristo, despídete aquí. Chao, guapos todos. Volveremos, nos vamos, pero otro día, pues yo qué sé, os contamos otra cosa. Lola, di adiós. Chao. Chao, pescado. Oh, se me cae. Un besito a todos. Suscríbanse, denle like. Y ya está, nos vemos en el próximo directo. Casi una horita, ¿eh? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo saco de aquí? A ver, sí.